Hola amigos por stream, bienvenidos al video. Nuevo equipo de la selección peruana para jugar la Copa América del 2024. Vamos. Y lo que les avisamos hace 10 días atrás, se oficializaría en los próximos días el descenso de la selección peruana en el ranking FIFA. Como se sabe, luego de la mala fecha doble de noviembre, donde apenas sacamos un punto tras el empate con sabor a derrota en Lima contra Venezuela, sabía desde la radio que esto iba a afectar al combinado patrio. El primero que sufrió estas consecuencias fue el técnico nacional Juan Reynoso, que le bajaron el dedo y por ahora se viene negociando la desvinculación contractual con la bicolor. Sin embargo, no fue el único que caería en este mes, sino también nuestra ubicación en el ranking FIFA. Los detalles los trae RP. Nuevo ranking para acabar el año. La selección peruana no cosechó buenos resultados en la última fecha FIFA de noviembre y eso se verá reflejado en el nuevo ranking FIFA que se publicará en los próximos días. El estadístico español Mr. Chip dio a conocer el listado mundial que se dará a conocer este jueves y en el que la selección peruana se ubica en el puesto 35, sumando 1.513 puntos. Sumar solo un punto tras perder ante Bolivia en La Paz y empatar frente a Venezuela en Lima determinaron el descenso de la bicolor, que en el ranking anterior se encontraba en la casilla número 26. De esta manera, el combinado peruano es el sexto país sudamericano, superando a Chile en el puesto 40, Venezuela en el puesto 49, Paraguay en el 52 y Bolivia en el puesto 85. El ranking es liderado por la Argentina de Lionel Messi, que logró un resultadazo venciendo a la canariña de visita con un gol de cabeza de Otamendi. Completan el podio dos selecciones europeas, Francia en el segundo lugar e Inglaterra en el tercero. Como se menciona, esta ubicación es la más baja de la blanquirroja desde julio del 2016, a inicio de la era Gareca, cuando todavía estaban las vacas sagradas en la selección. Pero luego de eso, tras clasificar al Mundial de Rusia, donde llegamos a ubicarnos en el top 10 del mundo, tras ser subcampeones de la Copa América y luego llegar al quinto lugar en las eliminatorias pasadas, nuestra querida selección siempre estuvo peleando el puesto 20. Sin embargo, desde la llegada de Juan Reynoso, solo hemos caído del puesto 20 al 21, al 22, al 26 y ahora al 35. Felizmente más de eso, no vamos a caer hasta marzo, en que las selecciones alrededor del mundo volverán a jugar partidos oficiales o amistosos de la fecha FIFA. Y para los que digan que este ranking no sirve para nada, no tanto así. Tiene una utilidad, ya que si Perú quedó ubicado en el bombo 2 para el sorteo de la Copa América del 2024, estando junto a Uruguay o Colombia, era precisamente por nuestra ubicación en este ranking FIFA. De hecho, para los partidos de marzo del próximo año, donde se menciona que jugaríamos la Copa Interfederaciones entre Conmebol y UEFA, nos mediríamos a selecciones europeas según el ranking FIFA, por lo que mientras más abajo estemos, también nos tocará enfrentar a selecciones de menor rango en Europa. Por lo que ver un Perú-Italia, España o incluso Dinamarca, para cobrarnos la revancha que se nos negó el año pasado, quedaría lejos si sigamos cayendo. La cosa es que preocupa porque esta ubicación no solo es culpa de Juan Reynoso, sino también de los jugadores, donde muchos de ellos, que son referentes, ya están de bajada, en desmedro de otros que deben ser los llamados a desplazarlos en un recambio generacional que pide a gritos la selección peruana. Pero, ¿quiénes deberían dar un paso al costado y quiénes deberían seguir? Todos los detalles los trae Canal N. Momento de sacar cuentas. Luego de acabar el primer tercio de las eliminatorias a Norteamérica 2026 con dos puntos y en la cola de la tabla, es momento de ver con qué jugadores contamos para revertir esta mala campaña en el 2024. El próximo año Perú tendrá que enfrentar a Colombia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Para eso tendrá que apostar por la sangre nueva que Reynoso citó, pero que lamentablemente no tuvieron horas de vuelo para ser hoy indiscutibles en el equipo de todos. El 2024 será momento de mandar al ruedo a Piero Quispe, Brian Reina, Joao Grimaldo, Franco Sanelato y Oliver Sone. Además, hay que apoyarse en la experiencia de Pedro Galese, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López, Luis Advíncula, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Gianluca Lapadula y algún otro jugador que destaque en la siempre discreta Liga 1. Por otro lado, acabó el ciclo de algunos mundialistas, como
como Paolo Guerrero, André Carrillo, Miguel Trauco, Cristian Cueva y Carlos Zambrano. Es duro mirar el panorama del equipo para el próximo año, porque cada vez se acorta más el universo de jugadores en ligas del exterior, y ya quedó claro en esta primera etapa de las eliminatorias que no alcanza con lo que hay. El mal momento de la selección peruana en eliminatorias se acrecenta con el bajo nivel de varios jugadores, de los cuales muchos de ellos son mundialistas o tienen años de experiencia. De atrás para adelante podemos comenzar con Anderson Santamaría, quien solo jugó en octubre ante Chile y Argentina, sin ser llamado extrañamente en noviembre. Luis Advíncula no se ha mostrado como el héroe que es en Boca, expulsado con Paraguay y suspendido en La Paz, a veces de lateral, a veces de extremo. Miguel Trauco no es el mismo, jugó los cuatro primeros partidos y ninguno los culminó. Edison Flores recién fue convocado en noviembre y actuó pocos minutos ante Bolivia y Venezuela. El llamado para asumir ofensivamente en esta nueva etapa era André Carrillo, pero no tiene la potencia de antes. En el último encuentro se le vio hasta falto de confianza. Y de Raúl Ruiz Díaz ni hablar, sus únicos fatídicos 12 minutos fueron aquellos con Brasil. Otro mundialista es Cristian Cueva, que ni ha jugado. Fue llamado en septiembre, pero luego dejado de lado por no estar a punto en lo físico. Mientras que Carlos Zambrano es cierto que no estuvo en Rusia, pero tiene experiencia. Jugó en Chile y demostró pobre nivel en Bolivia. Escuchó esto, la siguiente fecha FIFA de marzo en Europa ya habría de haber totalmente instalado el recambio de la blanquirroja, donde en el arco aún debe estar Pedro Galés. El primer cambio vendría en el flanco derecho con Oliver Song, ya que merece estar por encima de Luis Advíncula, que se borró la fecha pasada. Renato Tapia ya demostró que aporta más en esta zona que en la volante central. Junto a él, Alexander Callens, y en el flanco izquierdo estamos flojos, ya que lo de Trauco y López no convence. Pero hasta que no salga uno mejor de la Liga 1, como Paolo Reina, Nelson Cabanillas, serán titulares en marzo. En la primera línea de volantes, Pedro Aquino le haría más fútbol a ese medio campo, aunque la marca más dura de Wilder Cartagena también sería opción. Yotun no puede faltar a pesar de sus 33 años. Más adelantados, los que han debutado en estas eliminatorias, como Piero Quispe, Joe Grimaldo y Brian Reina, o incluso Franco Sanlato, deben empezar a entenderse mejor entre ellos, porque se ve que aún no tienen aprendido los automatismos que todo equipo necesita tener. Para acabar arriba, no hay mucho donde más elegir, ya que Gianluca Lapadula debe ser titular por encima de Paolo Guerrero y todos los goles que está haciendo en LDU. Habría que ver si el nuevo técnico considera a Alex Valera, Paricio Roca o Matías Zúcar como una opción en el ataque, esperando que podamos sacar a más jóvenes futbolistas del torneo local, porque necesitamos ampliar el universo de jugadores convocables. Pero, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué otro jugador se debería convocar a la próxima fecha doble de marzo? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Bueno amigos, este fue el video donde les mostramos la información al respecto de estos jugadores, que tampoco es que sea una renovación total al 100%, es una mixtura como se debería hacer, como es lo que se recomienda hacer en este tipo de casos, en el que la selección ya es una selección veterana. De hecho somos todavía la selección más vieja de Comebol, debe empezar a hacer, pues, ¿no?, poco a poco. O sea, nadie pide que lleves una sub-23 a la Copa América en Estados Unidos, sino una mixtura entre jugadores jóvenes junto con otros experimentados que leen esa experiencia y que leen esa cota de inseguridad atrás, pues, ¿no?, básicamente la parte de atrás. Casi siempre la renovación empieza de la parte de adelante y va hacia atrás, pues, en este caso del ataque hacia la defensa. Y eso es lo que se está viendo, ¿no? En la defensa apenas se ha incluido a Oliver Song como unos nombres jóvenes y nuevos en esta selección que debería ya debutar, pues, ¿no? O sea, si no es en marzo, ¿cuándo? Pues, si no es en Europa, ya no tiene sentido. No debería ser ridículo que el nuevo técnico que venga no lo haga debutar a Son en Europa, porque una cosa es traerlo para acá, los viajes, pues no, todavía no, pues no se entiende con los jugadores, con los compañeros, pero ya en Europa, o sea, no habría mucha excusa para que no debute, pues, en esta selección. Y a pesar de esto hay que seguir, por si acaso hay que hacer hincapié en esto, de que así Oliver Son juegue los partidos en marzo, no son partidos oficiales porque son amistosos, pues, ¿no? Y la FIFA menciona que deben ser partidos por torneos oficiales, o sea, Copa América, eliminatorias, o cosas así, pues, ¿no? Entonces, Oliver Son todavía podría ser convocable por Dinamarca hasta después de marzo, y recién en junio, en julio, que juegue la Copa América, y si es que juega dos partidos ahí sí recién Perú
lo aseguraría. Pero igual se ve, ayer incluso le mostramos a Oliver Song que estaba firmando una camiseta peruana. Y se lo notaba feliz, alegre, o sea, por el aficionado peruano que pidió que se tome unas fotos con él, lo cual demuestra que Oliver Song todavía está esperanzado, digamos, ¿no? Ilusionado con jugar por la selección peruana. Pero sacando el tema de Oliver Song, decíamos, es el único en la defensa que podría renovar ahí esta saga de atrás. Luego en el medio campo tampoco no habría muchas variantes con Cartagena o Aquino en esa volante y Yotun también. Pero arriba sí, se verían los nombres nuevos, ¿no? Lo de Piero Quispe, que obviamente debe salir del Perú ya para empezar a potenciarse, ojalá que lo haga antes de marzo. Lo del auto ya quieren que se quede para el centenario, pero me parece que pensando incluso en el propio Quispe, y obviamente la selección debería ya buscar un club en Europa, donde se vocea que lo quieren. No creo que es un equipo top, pero ya estando en ese fútbol de alta competencia, obviamente que físicamente se va a potenciar. Porque se notó contra Venezuela, ¿no? Contra Bolivia, que dijimos también nosotros que esto, Bolivia no era un gran equipo, una gran selección con jugadores destacados en todo el mundo, que era mucho más factible que Quispe apareciera, porque físicamente están casi a la par la Liga 1, pues, ¿no? Ya demostramos que, o ya se vio que el Quispe en la Liga 1, un jugador que rinde, ¿no? Que sí aporta, que físicamente no se ve tan mal. Y es lo que pasó contra Bolivia. O sea, Bolivia es un equipo que no es tan físico, que es de los peores en el mundo, junto con por ahí nosotros en Sudamérica. Demostró que puede aportar, pues, ¿no? Pero contra Venezuela, que ya son jugadores de otro nivel, de más exigencia física, ahí sí Quispe le costó bastante, ¿no? Aparecer, apareció muy poco, casi que ni apareció, porque físicamente se lo comieron, pues, ¿no? No podía hacer los amades que hacía contra Bolivia y esto se notó, ¿no? Entonces esa parte Quispe debe mejorar y para eso requiere salir del Perú. No puede quedarse en la U porque acá no va a progresar en ese aspecto. Igual pasa con Grimaldo, ¿no? Grimaldo también que se vocea que iría a Europa, a Portugal. Necesita que se potencie también físicamente porque ambos, tanto Quispe como Grimaldo, tienen el talento puro, innato, típico acá del jugador sudamericano, sobre todo peruano. Pero lo que le falta es justamente eso, pues, ¿no? Potenciarse físicamente y mejorar en ese aspecto para poder ya correr todo el partido a la par, ¿no? Sin caerse físicamente, ganar a sus defensores, sean venezolanos, colombianos, uruguayos o quien sea, para que de verdad tengamos un jugador de selección tal cual, pues, ¿no? Aparte hay que decir que también esto está válido para Brian Reina por si acaso, Brian Reina Fasanlato también, que se dice que tendría ofertas de Argentina o por ahí lo estarían sonando desde el país argentino. Sería interesante también que salgan del Perú. Decíamos que también es importante la Copa América, incluso los amistosos en marzo, porque se vocea que serían 4, 2 en Europa y 2 más que podrían darse aquí en Perú para tratar de darle más tiempo o más partidos al nuevo técnico para que arme el equipo titular de cara a la Copa América. Aunque ya que hemos avanzado un poco, tampoco que haya demasiados jugadores para hacer cambios, por ahí el técnico vendría, no creo que sea que se atreva a cambiar el equipo de la noche a la mañana en cuanto a los esquemas tácticos, pues no, o sea, dudo mucho que el técnico nuevo que venga a la selección decida jugar con línea de 3, con carrilero, 2 puntas, porque normalmente eso no ocurrió en la selección. Estos jugadores no saben mucho lo que es jugar de esta manera y cuando lo han hecho, por ejemplo, contra Alemania el año pasado, fue un desastre, pues no. Entonces, y eso, ese trabajo se requiere. Para que funcione esa línea de 3 o el cambio de esquemas tácticos tan grandes, requiere mucho trabajo, tiempo, horas de entrenamiento, y eso es lo que no hay en la selección, pues, lamentablemente, salvo que estés en la Copa América, pues, ¿no? Si estás en la Copa América tienes más o menos un mes por ahí de trabajo, y ahí sí recién se podría ver un cambio en el esquema táctico. O sea, hablo en el caso, por ejemplo, de Jorge Fossati, que él trabaja con línea 3, muchos dicen que si Fossati es el nuevo técnico de la selección, cambiaremos a línea 3 obligadamente. No creo que sea tanto así. Fossati sabe muy bien, es muy inteligente al respecto y él sabrá adaptarse a esta selección. Yo entiendo que sería una opción en la Copa América cuando tendrá más tiempo juntos a los seleccionados y se puede trabajar. Pero en marzo, en el que recién podría agarrar la selección y tendrá apenas un par de 2 semanas para trabajar y esto. Dudo mucho que quieran cambiar línea, esquema táctico, sea Fossati, sea Sampaoli, sea Pekerman, Gareca o quien sea, pues, ¿no?
Lo que preocupa todavía es la parte de arriba, pues, ¿no? Si bien Paolo Guerrero está haciendo goles en el Edu, sabemos perfectamente que acá es bien complicado, ¿no? O sea, la edad de Paolo se ve que le pasa factura y también a la selección. Cuando está Paolo en el campo de juego, es una selección un poco más estática, ¿no? Mucho más que fricciona más que lo que hace correr la pelota. Con la Paula, incluso que no hizo un buen partido contra Venezuela, no apareció demasiado. O sea, con él la pelota corre mucho más que con Paolo Guerrero, pues, ¿no? Y esto no quiere decir que Paolo no debe ser convocado, aunque muchos ya piden su retiro de la selección. Habría todavía que ver si es que aparecen más seleccionados o más delanteros jóvenes, ¿no? Por ahí, Luis Fabricio Roca parecía prometedor, pero lamentablemente los que acabó el campeonato ya no va a ser a Fabricio Roca jugando o haciendo goles. Entonces se ve complicado que lo puedan llamar. Si es que en contraparte Paolo Guerrero sigue ganando títulos, sigue haciendo goles, igual Gianluca Lapadula, ¿no? Esperamos que esto cambie el otro año, en enero, a mediados o fines de enero, en que supuestamente se reinicie el campeonato, donde aparezca no solamente Fabricio Roca, por ahí puede ser el Zancudito, por ahí puede ser Matías Azúcar, u otro delantero más que pueda aparecer por ahí, ojalá, pues, ¿no? Porque lamentablemente esta zona siempre nos ha costado bastante, ¿no? En los últimos años, básicamente era Guerrero, Farfán y ahora último La Paula los que mantenían el peso de la ofensiva peruana, pero después nos ha costado un montón encontrar delanteros jóvenes que puedan renovar este ataque peruano. Ojalá que se pueda encontrar, repito, el próximo año con Fabricio Roca u otro más que pueda aparecer por ahí, y que también obviamente salgan al extranjero, ¿no? Esperemos que lo de Roca también lo vean, por ahí un equipo del extranjero apueste por él, no sé si en México, en Argentina dudo mucho en la MLS, es bien complicado. Hablando del MLS y delanteros, por ejemplo, esperamos de que lo de este jugador del Austin Football Club, Sebastián Piñao, que venía haciendo goles en la reserva del Austin, no exactamente en la MLS, sino en la reserva, que es un campeonato casi de menores, también pueda subir el primer equipo del Austin Football Club y por ahí se mantenga, debute en la Major League Soccer, sigue haciendo goles, y porque físicamente se ve que Piñao ya está mejorando ese aspecto en Estados Unidos, y igual ganemos un delantero más, pues, ¿no? Solamente lo veremos en el Preolímpico Sub-23, ojalá que lo veamos así, y ver, ¿no? Si es que se puede también tener una chance en la selección. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero o sea, la verdad es que necesitamos delanteros jóvenes para la próxima Copa América, de cara a la Copa América. Ojalá que pueda darse en este sub-interés, en este preolímpico, que también hay que decir que como no es FIFA, ni amistoso, ni oficial, ni nada de esas cosas, entonces los clubes alrededor del mundo no tienen la obligación de ser sus jugadores, pues, ¿no? Y esto quiere decir que, por ejemplo, si yo, Grimaldo o Piero Quispe salen de la U y de Cristal respectivamente, entonces, y van a Europa, por ejemplo, van a hacer la pretemporada, o podría una mini pretemporada, no creo que los clubes o incluso los jugadores quieran venir acá a la selección sub-23, porque entre jugar un torneo que no es FIFA, que no es oficial, y hacer una pretemporada para que encajen bien en el equipo titular que los contrate en Europa, ahí hay una gran pregunta, pues, ¿no? E igual pasa con Burlamaqui, ¿no? Que debe estar también en la pretemporada de su equipo en el Intercity en España. Entonces yo no sé si Burlamaqui quisiera venir acá a la selección. Bueno, solamente él quisiera venir, pues, ¿no? Obviamente él quiere también ser estar metido en los nombres que se vocean para la Copa América, ¿no? O por ahí ser también parte del recambio generacional en la bicolor. Pero igual, pues, ¿no? Le convendrá venir a Burlamaqui a la selección a sabiendas que ese tiempo puede perderlo en la pretemporada con su equipo, porque dicho sea paso, tampoco no es que Burlamaqui sea titular en el Intercity, o sea, es suplente, a veces titular, sale a medio tiempo, o sea, no está ganada la posición para él ahí, pues, ¿no? Y él está peleando justamente por potenciar su carrera profesional, y si es que se corta bien la selección a un torneo que no es FIFA, que no es oficial, yo no sé si él lo va a ver como algo que le convenga, pues, ¿no? Igual podría hacerlo los demás a jugadores por si acaso, salvo los de torneo local que sí los van a obligar a que lo cedan. Y esto porque, por ejemplo, entre enero y febrero, que es el preolímpico, iniciaría ya Melgar, por ejemplo, que está que es Perú 4. E incluso Cristal, que es Perú 3 también, ya estarán jugando la Copa Libertadores, la fase 3 y la fase 2, precisamente, pues, ¿no? O la fase 1 y la fase 2 de la Copa Libertadores, y que justo es esa época en la que se da el preolímpico, pues, ¿no? Entonces, yo no sé si Melgar,
con Kenji Cabrera, por ejemplo, querrá ceder a sus jugadores a esta selección sub-23, igual Cristal, pues, ¿no? En el caso de que Grimaldo en Cristal, igual, no sé si querrán, si van a jugar Libertadores, no sé si querrán ceder a sus jugadores, pues, ¿no? Porque repito, no es un torneo FIFA, por ende la FIFA no obliga a los clubes a ceder a sus futbolistas, ¿no? La federación de cada país debe negociar con los clubes particularmente para ver si les prestan los jugadores, pues, ¿no? Todo esto les digo, la sub-23, porque necesitamos justamente ver estos jóvenes talentos en este torneo para que luego se ganen en marzo la convocatoria por ahí a la selección, a los amistosos en Europa, y luego en la Copa América también puedan tener una chance, porque la idea es que en la Copa América ya se arme el equipo definitivo, el equipo titular de cara a las eliminatorias en septiembre, que ahí sí requerimos sacar puntos, así sea contra Colombia invicta en estas eliminatorias, pero jugando en Lima necesitamos sacar siquiera un punto, por lo menos, ¿no? Y después en Ecuador, en Quito, también hay que hacer otra hazaña, otro milagro más y ganar nuevamente en Ecuador. Se ve complicado, se ve muy complicado, porque este Ecuador no es exactamente el Ecuador al que recibimos hace, bueno, la eliminatoria pasada, que le ganamos 2-1. Habría que saber si es que qué jugadores van a llegar. Ojalá que llegó mejor que lo que hemos llegado ahora, y con un nuevo técnico ya que tenga una idea asentada en el equipo titular, pues, ¿no? Repito, la Copa América va a ser crucial, pero fundamental, para encontrar el 11 titular, el 11 ya base, ¿no? de la selección, y ya un poco mejor engranado, porque repito, se notó contra Venezuela y contra Bolivia incluso, que jugadores como Quispe, Grimaldo tienen talento, Brian Reina también, pero lo que les falta justamente es entenderse mejor en la cancha. Hay ciertos automatismos, hay ciertos movimientos sin balón y con balón que se hacen casi de memoria, y que la selección con Gareca lo tenía, sabían perfectamente dónde estar Yotun, o cuándo lanzarle a Pablo Guerrero, o cuándo subir Trauco o Advíncula, o Carrillo, cuándo mandársela al vacío, o igual a Padula. O sea, ya habían ciertos movimientos aprendidos, y casi aprendidos, pues, ¿no? Entonces, se notó contra Venezuela y Bolivia que Quispe, Grimaldo, Brian Reina, Sanelato, Guerrero en su momento, La Paula también, no se encontraban, porque todavía les falta jugar mucho más, pues, ¿no? Por eso los partidos en la Copa América son fundamentales, porque es casi un mes de competición, un mes que está la selección junta, y ahí sí pueden trabajar todos los esquemas tácticos y sobre todo encontrar el once inicial. Vamos a ver qué pasa, yo tengo toda fe, siempre la fe de mí está intacta por la selección peruana, que esto pueda mejorar, que podamos encontrar en la Copa América del 2024 ese equipo peruano, que encuentre la base, que juguemos la mayor cantidad de partidos, porque recuerden que en la Copa América del siguiente año ya hay mucho más selecciones, ya no va a ser tan fácil clasificar a la siguiente ronda, porque de cuatro grupos de cuatro clasifican dos nada más, entonces esperemos que esos dos, dentro de dos de Perú, para no jugar tres partidos y a la casa, pues, ¿no? Y jugar no solamente tres, sino cinco, seis o siete, ¿no? Si llegamos a la final. Vamos a ver, pero ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué equipo tú crees que debería ser el titular en la selección peruana para el próximo año en la Copa América? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los leo a todos y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos mañana más tarde, así, toda la semana. ¡Chau!